Me asiento. Voy a informar. Buenos días. Buenos días. Soy la institutriz Julia Septién. Mucho gusto. Tenga la bondad de sentarse. Cartas de recomendación. No, no es necesario. Tengo magníficos informes acerca de usted. Entiendo que se trata de cuidar a una niña enferma. No exactamente. Mi hija sufrió un ataque de meningitis hace 2 años. Y nunca se recuperó. Su médico no recomienda enviarla al colegio aún. Usted tendría que suplir esa educación. Sí, ya comprendo. Bueno, ahora debe usted estar cansada. Y no quisiera abrumarla con más recomendaciones. Solamente quiero prevenirla. Mi hija actúa a veces de un modo anormal. ¿Anormal? Señorita Julia, a usted no puedo ocultarle la verdad. Existe el peligro de que Silvia esté trastornada en sus facultades mentales. ¿Cambia eso su decisión de quedarse? Todo lo contrario. Gracias. En cuanto a sus honorarios, usted misma nos fijará. Diga usted, señor. Fabián, indique a la señorita Septién cuál es su habitación. Y suba en su equipaje. Sí, señor. Con permiso. Nos veremos más tarde. ¿Y se va a quedar mucho tiempo? Eso creo. Usted va a cuidar de la niña Silvia, ¿verdad? Sí. Por cierto, me gustaría verla. ¿Usted sabe dónde se encuentra? En el jardín. Escondida, seguramente. ¿Por qué escondida? No sé. Así lo hace siempre. Voy a buscarla. Pero no creo que la encuentre, señorita. Se mete en los lugares más increíbles. Lo intentaré. Gracias. ¿Silvia?
¿Quién eres? Julia, tu nueva institutriz. ¿Tengo que volver a casa ya? No, si no quieres. ¿Qué haces allí? Estaba jugando con Hugo, pero se fue. ¿Quién es Hugo? Mi amigo. Bueno, otro día me lo presentarás. ¿Y seremos tres? Porque yo también quiero ser tu amiga, Silvia. No, no quiero ser tu amiga. Y no te quiero en mi casa. ¡Vete! Lamento no serte simpática, pero de todos modos me quedaré. Alguien tiene que cuidar de ti. Hugo me cuida. Y no necesito de nadie. Tal vez, pero tendrás que demostrármelo. Mientras tanto, vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. El doctor Vieira tenía razón. Es la persona indicada para cuidar de Silvia. En cuanto la vi, me inspiró confianza. Yo creo que la niña va a estar contenta con ella. Porque todo salga bien. Debes darte tiempo a Silvia. Yo te aseguro. Buenas noches. ¿Qué tal, señorita Julia? Pase, tenga la bondad. Quiero presentarle a mi esposa Mariana. Mucho gusto. Encantada, siéntese. No imaginaba a la madre de Silvia tan joven. No lo soy. Eugenio y yo tenemos apenas unos meses de casados. Sí, la madre de Silvia murió hace algunos años. Comprendo. Tome, esto es para usted. El jerez antes de la cena es un rito en esta casa. Le sentará bien. Gracias. ¿Terminó usted de instalarse? Sí. Ah, por cierto, la habitación es preciosa. ¿Y cómo le fue en su primera entrevista? No muy bien. A su hija no le agradó la idea de tener una institutriz. Pero por lo demás es inteligente y despierta. La encontré jugando al escondite. ¿Con Hugo? Sí. Creo que la amistad de ese chico le hace bien. Evita que se sienta sola. ¿He dicho algo indebido? No. Yo también creo que Hugo podría ser una buena compañía para mi hija. Lo único malo es que Hugo no existe. ¿Qué tal, Silvia? Ah, ya estás aquí. No te había visto en todo el día. Voy a ordenar que sirvan la cena, con permiso. Pasemos al comedor, señorita. Mañana hablaremos del asunto. Me ha dicho tu institutriz que te estás portando muy bien. ¿Es cierto eso? Ya no es hora de leer, Silvia. Mañana tendrás mucho tiempo. Tengo que acabarlo porque le prometí a Hugo prestárselo. A ver. Así que también a Hugo le gustan los cuentos de hadas. No sabe. Nunca he leído ninguno. ¿Cuándo conociste a Hugo? Cuando papá compró esta casa. ¿Por qué no lo invitas a cenar una noche de estas? Me quiero dormir. Es que a mí me gustaría conocerlo y también a tu papá. Bien. Tengo mucho sueño. Está bien, Silvia. Buenas noches. ¿Dónde desayunan? Casi siempre. Pero si usted prefiere, puedo servirle en el comedor. No, aquí está precioso. ¿Y los señores? Ellos se levantan tarde. Me dieron orden de que la atendiera. Solo voy a tomar un café con leche. Paulina, ¿quiénes son nuestros vecinos? No hay, señorita. Esta es la única casa hasta llegar al pueblo. ¿Y no ha visto usted por aquí rondando a un niño? ¿Un niño? Sí, Silvia me contó de un amiguito que juega con ella y... Ah, no haga usted caso, es una mentira.
Ojalá pueda usted hacer algo por esa criatura, señorita. Trataré, Paulina. El muchacho decidió entonces cruzar el río, pero no tenía sino una pequeña carroa. ¿Canoa? ¿Qué es eso? Una especie de lancha. No me gusta este libro. Tiene muchas palabras que no entiendo. Debiste haber traído tu libro de cuentos. No lo tengo. Se lo presté a Hugo. Sigue. Sin embargo, como Pedro era un muchacho... Espera. Mira quién viene. Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola. Perdone que interrumpa, pero Silvia tiene que ver a su médico hoy. No se preocupe. Silvia, ve a arreglarte. Ojalá el médico nos tenga buenas noticias. Señor Rubalcaba, ¿no ha pensado usted que tal vez está cometiendo un grave error? ¿Por qué? ¿Y si Hugo no fuera una fantasía? Si fuera un niño que viene a visitar a escondidas a Silvia y que... Señorita Julia, tiene usted toda la mañana libre. Allá al fondo del jardín hay un pequeño lago, una charca sucia. Visite ese lugar, se lo ruego. Lo haré. ¿Y respecto a Silvia? Eso le aclarará muchas dudas. Con permiso, nos veremos a mi regreso. No entiendo mucho de arte, pero la estatua me pareció bellísima. Y lo es. Según se tiene más de 5 siglos. ¿Y dónde la adquirió? Ya estaba aquí cuando compré la casa. Su anterior propietario la trajo de Europa. De Austria, me parece. ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que yo la viera? Para que conociera usted a Hugo. Así es. Desde que llegamos a esta casa surgió esa rara amistad, digamos. Y ahora... esa estatua es lo más importante del mundo para Silvia. ¿Qué le causa tanta gracia? No, perdóneme. Es que me siento un poco tonta. Estaba tan preocupada. ¿Usted cree que no hay razón? En absoluto. Todos los niños inventan estas cosas. Se creen piratas, exploradores, hablan con sus juguetes. Pero eso nunca indica desequilibrio. Pero lo hay. Cuando se trata de una obsesión tan definida. Todo niño que se finge pirata mientras juega, sabe que en realidad no lo es. Cuando las niñas hablan con sus muñecas, saben que no están vivas. Por supuesto. Y a Silvia le pasa lo mismo. Desgraciadamente, no. Y ella misma se lo demostrará muy pronto. Eugenio, ¿no has pensado en la posibilidad de internar a Silvia en una institución? No, eso no. Perdón. Pasemos al comedor. Cuando compré esta casa, pensé que iba a ser un buen refugio para mí. Pero parece que a Mariana no le gusta mucho. No es por eso, tú lo sabes. Ya terminé, papá. ¿Puedo irme? Eso no está bien, Silvia. Tienes que esperar a que nos levantemos todos de la mesa. ¿Más café? Sí, gracias. ¿Sucede algo? No, nada. Me pareció ver a alguien en el jardín. ¿No será tu amigo Hugo, Silvia? ¡No! ¡No es él! ¡No es él! No tienes por qué gritar. Vete a tu cuarto. Mañana hablaremos.
castigo no es para usted. Tu hija no va a quererme nunca, Eugenio. No, no es eso. Reconoce que no fuiste muy oportuna. Lo sé. Perdóname. Pero si no combatimos esa obsesión, muy pronto todos vamos a creer en la existencia de Hugo. ¡Julia! ¡Julia! Está muy ocupada. Estoy buscando a Silvia. ¿Me permite unos minutos? Me urge hablar con usted. Encantada. ¿Le parece que demos un paseo? ¿Cómo no? Yo sé que Eugenio me ama, pero la aversión que Silvia siente por mí no se para. Ella podría echar a perder nuestro matrimonio. Eso pasará. Comprenda usted que habituarse a una madrastra es difícil. Y dígame, ¿qué reacción tuvo Silvia cuando le dijeron que se habían casado? Absolutamente ninguna. No ha hecho el menor comentario. Aún no sé lo que piensa. Solo sé que ella me odia. No diga eso. Los niños no saben odiar. Otros no. Pero ella sí. Esa idea de hablar siempre de Hugo. Pero eso no tiene nada que ver con usted. Se equivoca. Ella sabe que le tengo miedo y me quiere atemorizar. Le atribuye usted pensamientos perversos. Ella es perversa. ¿Se va usted a reír de mí? Pero realmente estoy asustada. Incluso he llegado a creer que he visto a ese niño. ¿Qué está usted diciendo? Sí, la otra noche, asomado a mi ventana. Claro que son cosas que ella urde para obligarme a creer en Hugo. Julia, por favor, ayúdeme. Necesito ganarme el afecto de esa niña. Cuente conmigo. Ahora vaya a buscarla. Ya le hice perder mucho tiempo. Con permiso. Buenos días, Bruno. Nada tienen de bueno, señorita. ¿Qué pasa? Mire mis hortensias. Destrozadas. ¿Cómo pudo suceder? De seguro alguien pasó por acá y las pisó sin fijarse. Lo siento mucho, Bruno. Ojalá pueda arreglarlas. Dígame, Bruno, ¿a dónde da esa ventana? Al comedor, señorita. Muy bien, muy bien. Ahora no tuviste ningún error en las multiplicaciones. ¿Puedo irme entonces? No te gusta estudiar, ¿verdad? Sí, pero tengo que ir a ver a Hugo. ¿Vas a buscar esto? ¿Te lo dio él? No, lo encontré cerca del lago. ¿Cuándo fuiste? Ayer. Yo también quería conocer a Hugo. Silvia, ¿por qué no quieres que yo conozca a Hugo? Porque te burlarías de mí, como ella. Mariana, ella trata de ser tu amiga. Te quiere mucho. Es la esposa de tu papá. Estará aquí siempre. Será como tu mamá. No, no quiero. Silvia, tienes que aceptar las decisiones de tu padre. Eso va a suceder y tú no puedes evitarlo. Hugo sí puede. Vete a jugar. ¿Puedo ir al río? ¿Dónde queda eso? Hasta el fondo de la casa. Entonces tendría que ir contigo. Yo quiero que vengas. ¿Ah, sí? Muchas gracias. ¿Vamos entonces? Te va a gustar. Hay una iglesia abandonada. Silvia. 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 Baja de ahí. No puedo. Tengo miedo. Thank you.
¿Por ahí? ¿Estás bien? Sí. Ya pasó todo. Nunca vuelvas a hacer eso. No. ¿Por qué subiste? Porque estabas en peligro. Fue culpa de Hugo. Yo no quería que te pasara nada. Lo sé y te lo agradezco. ¿Sabes, Silvia? Hace muchos años yo tuve una hija como tú. Y la perdí. ¿Qué le pasó? Algún día te contaré. Ahora vamos a regresar. Ya creíamos que no venías. No fue fácil, te lo aseguro. ¿Cómo estás, Encanto? Me da mucho gusto verte, Carlos. No les importa que haya traído compañía. ¿Compañía? Se ve agresivo, ¿eh? No, ¿qué va? Yago, ven. Ven, Yago, ven. Salta. Saluda. Es preciosa. Quieto ahí hasta que te llame. ¿De dónde lo sacaste, eh? Me lo regaló un amigo que quería arruinarme. ¿Y el teatro? Está suspendido todo. En cuanto supe que la temporada se retrasaba, pensé en ustedes. Hice las maletas y aquí estoy. Muy bien hecho. No saben cuánto necesitaba estas vacaciones. La vas a pasar muy bien aquí, ya verás. ¿Y Silvia? Está muy bien. Ahora tiene una nueva institutriz. ¿Y Hugo? Sigue viviendo con nosotros. ¿No preferirías que Hugo estuviera en otra parte? Aquí nadie lo ve. A Hugo le gusta este lugar. Pero es muy triste. Ni siquiera hay flores. Cuando yo las quiero, él las hace crecer. ¿Sabes? Me gustaría tener un amigo así. Se lo diré. Bueno, ahora vamos a la casa que tu papá debe estar impaciente. Adiós, Hugo.
qué te ríes? Hugo dice que me trajeron un regalo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Mi camafeo se cayó al lago. ¿Qué es? Es un broche. Dame una rama. Está muy profundo. ¿Valía mucho? Para mí sí. Era un recuerdo. No te preocupes, Hugo lo sacará. Hugo lo puede todo, ¿verdad? No me diga que no. Todas las institutrices del mundo son viejas, feas y tienen un genio infernal. Pues le advierto que cuando me propongo soy muy enérgica. ¿Sí? Entonces es justo lo que necesito. ¿Podría cuidar de mí algún tiempo? No le haga caso. Siempre está de broma. Tendrá que soportarlo unos días. Cometimos el error de invitarlo. ¿Y usted también se dedica a la industria? Lo que usted quiere saber es si yo también soy millonario. Pues no. Tengo un oficio honrado. Soy pintor y escenógrafo de teatro. Y aunque no lo parece, tiene talento. Ah, sí, sí, así es. Pero los empresarios no lo reconocen. ¡Silvia! ¡Vete! 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 ¡Hugo! ¡Llévatelo, Hugo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Llévatelo, Hugo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Yago! ¡Vete! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Vete! Si no quería hacerte nada, yo estaba jugando contigo. Silvia, ¿ya viste quién llegó? Tu padrino. ¿Qué es eso que mi ahijada tiene miedo a un perro tonto? Que se vaya. No lo quiero. ¿No hay un sitio donde encerrarlo por ahora? Sí, al fondo. Le voy a decir al jardinero. Vamos, vamos. Ya pasó todo. Ven. Esto es para curar el susto. No hemos progresado mucho con ella. Te habrás dado cuenta. No a todos los niños les gustan los perros. Has mejorado mucho en el juego, ¿eh? Tú sabes muy bien a qué me refiero. ¿A lo que pasó esta mañana? Sí. Todos los niños cuando se ven en peligro recurren a sus padres. Mi hija, en cambio, llama a Hugo. Es su único amigo. ¿Me lo estás reprochando? No te estoy reprochando nada. Pero creo que no has sabido crear una amistad entre Mariana y tu hija. Se siente sola. Y se refugia en el cariño de un ser inexistente. ¿Te parece lógico? Es humano. Si no tenemos a quien amar, ponemos nuestro afecto en un animal o en una planta. O en una piedra. Sí. También en una piedra. Señorita. Bruno. Perdone si la asusté. ¿Qué hace usted aquí? Vi que alguien andaba en el jardín y salí a averiguar quién era. ¿Vio usted a alguien? Claro, ¿a usted? No, Bruno. Aquí había alguien más. Se lo aseguro. Está usted temblando. Venga, Paulina está levantada. Le preparará un café.
Nunca debió salir de su cuarto, señorita. Es que me preocupó que alguien hubiera querido entrar en mi habitación. De todos modos, el jardín de esta casa es peligroso por la noche. ¡Cállate! ¿Por qué es peligroso? Hay alguien siempre ahí. Alguien que no es de este mundo. No le haga caso, señorita. Mi mujer es una vieja supersticiosa. ¿Sí? ¿Y por qué se fue la señorita Berta? Porque tú le llenaste la cabeza de ideas tontas. ¿Quién era? La primera institutriz que tuvo la niña Silvia. Ella vio algo, pero tenía miedo de decirlo. Créame, yo hablé con ella antes de que se fuera y estaba enferma de terror. Dígame, Paulina, ¿desde cuándo ocurren cosas anormales en esta casa? Desde que vino la niña Silvia. Pura casualidad. ¿Lo ve? Él también tiene miedo de creerlo. ¿Qué ve usted extraño en Silvia? Ella anuncia muchas veces lo que va a ocurrir. Se divierte haciendo cosas perversas. Y repite palabras incomprensibles. Todos sabemos que la niña está loca. Los médicos pueden opinar lo que quieran. Pero ella no está loca. Está embrujada. ¿Embrujada? ¡Qué estupidez! La culpa es mía por mantener aquí ese par de viejos decrépitos. Pero la señorita Berta se fue asustada de esta casa. Ellos la asustaron. ¿Por qué no me hablaron de esa persona? La culpa es mía. No pensé que fuera oportuno. Habría que darle explicaciones y usted podría no entender. Ya veo. Pero nada de eso explica por qué mi cama feo apareció en mi recámara. Ese es el punto al que yo quería que llegáramos. No es tan complicado. Bruno estuvo trabajando ayer en el lago por orden mía. ¿Qué quieres hacer ahí? Arreglar un poco. Reconstruir las veredas, reparar el puentecito. ¿Y tú crees que Bruno lo encontró? Sin duda. Pero, ¿se atrevería a entrar en mi habitación por la noche? Suponga usted que Bruno le hubiera entregado a Silvia el camafeo. Ella es muy capaz de haber hecho el resto. Es verdad. Y como Bruno la consiente tanto, si ella le pidió que no dijera nada, él no lo hizo. Suena lógico, ¿verdad? Tanto que no sé cómo no se me había ocurrido. Perdóneme, voy a buscar a Silvia. No entiendo por qué no ha bajado a desayunar. Será mejor que la busque usted en el lago. Tiene usted razón. Con permiso. Pase. Es una mujer encantadora. Parece que hace años que la tenemos en casa. Inspira confianza. Voy al pueblo. ¿Quieren acompañarme? Bueno, pensaba pintar algo, pero lo haré después. ¿De Rusia? Moscú. ¿De Polonia? Varsovia. ¿De Alemania? Berlín. ¿De Austria? ¿Dónde está Austria? Aquí. ¿Dónde está Holsteinburg? ¿Cómo dijiste? Holsteinburg. Bueno, no sé. Francamente, ni siquiera sabía que existiera. Existe. ¿Y cómo lo sabes? Hugo nació ahí. Ah, ya veo. Debe ser un lugar muy bonito. Sí, pero toda la gente era muy mala. ¡Qué feo! ¿Y qué fue lo que los hizo cambiar? Nada, se murieron todos. Bueno, no es una historia muy bonita, pero sí muy interesante. Te prometo averiguar dónde está o dónde estuvo ese pueblo de... Holsteinburg. Ese. Bueno, y la clase ya se acabó. Puedes irte a jugar. Ah, Silvia. ¿Mm? Lleva tu muñeca. La perdí. ¿Cómo? No sé dónde está. No la encuentro. Silvia, no puede ser. Tienes que buscarla. A tu padrino le disgustaría saberlo. La buscaré, pero no la voy a encontrar. ¿Verdad? Sí. Ya, listo. ¿Lo arreglaste? Creo que sí. Encontré un sujeto que parece formal. Él llevará a los otros operarios. Uy. Francamente, me horroriza la idea de llenar la casa de trabajadores. Hay que acostumbrarse a los caprichos de los millonarios, querida.
No quiero pensar en negocios por mucho tiempo. Además, le prometí a Mariana dedicarme a ella y a Silvia. ¡Cuidado! ¿Qué te pasó? ¿Qué sucede, Mariana? ¡Ay, mi mano! ¡Es un dolor horrible! A ver, déjame ver. No tienes nada. ¿Qué fue entonces? Nunca había sentido una cosa igual. Es como si me hubieran clavado un puñal. ¿Te sigue doliendo? No, ya está pasando. Fue un calambre, seguramente. Sí, tal vez sea eso. Holsteinburg. Está perdiendo el tiempo. Los niños inventan palabras o repiten las que han oído. Sí, pero no un nombre tan complicado ni con esa precisión geográfica. Ah, no hay tal precisión. Lo más probable es que se trate de... Aquí está. Holsteinburg. Lo que es la intuición femenina. Yo no le hubiera dado importancia. Oiga esto. Holsteinburg. Población austriaca de 15.000 habitantes. Famosa por el convento de ese nombre durante la Edad Media. Los bombardeos alemanes la hicieron desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. Cada día se aprende algo nuevo. Ella dijo que todos habían muerto. Lo habrá leído. Buenas tardes. ¿Cómo sigue su esposa? Bien, le puse una inyección de novocaína. No me explico qué pasó. ¿Alguna luxación? No, imposible. Iba manejando muy bien. No hay razón. O algún dolor reumático, tal vez. Mira, si quieres consolar a tu esposa, no le des esa explicación. Las mujeres piensan que el reuma es una manifestación de la vejez. Pues yo tengo que confesar que eso no nos hace ninguna gracia. Si no le pasa el dolor, llamaré al médico. Ya sé. El jerez es un rito en esta casa. Salud. No, nunca he estado en Austria. No me acuerdo qué sucedió, pero tuve que regresar inmediatamente de Europa. Ya me imagino. Las acciones del estaño bajaron 2 puntos y tuviste que regresar. Qué tontería. No tengo acciones de nada. ¿Por qué me lo preguntaba? Porque Silvia mencionó una población austriaca y pensamos que usted se la había nombrado. No, no, no fui yo. Yo no sé de dónde saca Silvia tanta cosa rara. Tal vez en alguno de sus cuentos se menciona y... Yago. ¿Le pasará algo? No, es solo que me extraña. Me atormenta tenerlo amarrado. Es una crueldad. ¿No te importaría que lo soltáramos esta noche? Silvia ya está durmiendo. Sí, me parece bien. Además, si lo dejamos amarrado, no nos dejará dormir esta noche. Diga, señor. Fabián, avisa a Bruno que suelte al perro. Sí, señor. Yo voy, se tranquilizará si me ve. Te acompaño. Con permiso, enseguida volvemos. Es muy raro todo esto. Había estado muy quieto. Ya no huya. Seguramente no sintió llegar. ¡Yago! ¡Yago! Se escapó, señor. Aquí estaba. Dame. ¡Yago! ¡Yago! Silvia, ¿qué haces? El perro está muerto. Todavía no me lo explico. A lo mejor estaba enfermo de algo y tú no lo sabías. No, ni pensarlo. Además, ninguna enfermedad mata así, con esa rapidez. El miedo puede hacerlo, señor. ¿El miedo? La cadena estaba rota. Estoy seguro que trató de escapar. Yo creo que algo lo asustó. Bueno, ya, Bruno. Termine con eso. Está bien, señor. Créeme que me siento un poco culpable por esto. No digas tonterías. Hubiera pasado en cualquier parte. Querías mucho, ¿verdad? Tenía poco tiempo conmigo, pero ya me había encariñado con él. ¡Señor Rubalcaba!
Venga pronto, por favor. ¿Qué pasa? La señora Mariana, no sé qué tiene. Mariana, ¿qué sucede? ¿Qué te ha pasado? La pierna. No aguanto el dolor. Fabián, avisa al doctor Vieira. Sí, señor. Enseguida. A ver. Seguramente el año próximo irás al colegio y tendrás muchos amigos. Yo quiero quedarme siempre en esta casa. Vendrás aquí en las vacaciones. Pero todo el mundo tiene que ir al colegio. ¿Para qué? Pues para aprender. Hugo nunca fue a la escuela y lo sabe todo. Ay, Silvia, Silvia. ¿No me crees? Bueno, dices cosas difíciles de creer. No te muevas. Tú no lo sabes porque eres muy pequeña. Pero hay muchos hombres que han dedicado toda su vida a estudiar y sin embargo no lo saben todo. Ningún hombre, aunque viviera 1000 años, podría aprender tanto. ¿Aunque tuviera un libro mágico? Desgraciadamente no hay libros mágicos. Hugo se enojará contigo. Y él te puede convertir en una araña. ¿De verdad? Entonces lo mejor será creer en los poderes maravillosos de ese libro. ¿Y de qué trata? De magia negra. Magia negra. Esa sí es una idea original. No le veo la gracia por ninguna parte. Tú y tu manía de tomarlo todo en serio. Es que no es lógico que una niña de su edad hable de magia negra. Eso lo discutiremos más tarde. Ahora quiero saber algo más de Hugo. Pues según Silvia, Hugo es el hijo de un brujo temible y poderoso que murió hace 700 años. ¿En Holsteinburg? Por supuesto. Él había encontrado la forma de vencer la muerte. Y sabía que podría resucitar 1000 años después. Pero lo único que le preocupaba era que en ese lapso su maravilloso libro de magia fuera destruido o que se perdiera. Ya veo. ¿Entonces se le ocurrió hacer una estatua? No. La idea es mucho más horrible. Antes de morir, el padre puso el libro en manos de su hijo y lo convirtió en piedra. Así que Hugo es hijo del brujo. Sí, y su misión es guardar ese libro hasta que su padre resucite. ¿Puedo servirme otra copa? Ahora ya no te hace tanta gracia, ¿verdad? Reconozco que la historia tiene una impresionante coherencia. Y no es nada infantil. Pero ¿por qué no pensar que alguien se lo contó a Silvia? No estoy segura. Tiene usted que oírla. Todo esto es muy extraño. Perdón, señor, pero el doctor se retira ya. Con permiso. Doctor, ¿cómo la encuentra? El problema no parece serio. Sin duda es de origen nervioso. Ahora padece un fuerte dolor de cabeza. ¿Y la pierna? Eso ha disminuido. Aunque está afectada psíquicamente, necesita reposo. Le receté un sedante. Procure que no se excite. Mal. Ahora es la cabeza. Casi no puedo soportarla. Estás muy nerviosa. Es lo mismo que dice el médico. Tienes que tranquilizarte. No comprendo qué me pasa. Es tan extraño todo lo que está sucediendo. Eugenio. Eugenio, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? No sé. Me siento amenazada por algo que no comprendo. Algo vago. Misterioso. ¿Quieres que volvamos a la capital? No. Tengo que superar esta angustia. Estoy comportando como una niña supersticiosa. Oye, no hables como si esta casa estuviera llena de fantasmas. Hay uno. Y no puedo dejar de pensar en él. Hugo. Eugenio, ¿crees que Silvia dejará esa obsesión algún día? Olvídate de él. Ahora descansa. Regresa pronto. No quiero estar sola.
¿Quién está ahí? Silvia, ¿qué estás haciendo? Estaba jugando. ¿Sabes que me asustaste? ¿Estás jugando a esconderte? No, ahora le toca a Hugo. Yo tengo que contar hasta 20 y luego lo buscaré. Lo buscaremos juntos. ¿Para qué estás pintando a Hugo? Ah, con que me estabas espiando, ¿eh? No, pero lo sé. Ven conmigo. Menos mal. ¿Ya ves? Lo echaste todo a perder. ¿Yo qué hice? Ahora ya no puedo jugar. Silvia, ven acá, Silvia. Silvia. Buenas tardes. Buenas. No me diga que lo asusté. ¿Asustarme? Estuve a punto de aullar de terror. Lo siento muchísimo. Discúlpeme. No se preocupe. Creo que hoy mis nervios no andan bien. Ah, ¿puedo ver? Es precioso. A Silvia le gustará muchísimo ver a Hugo en un cuadro. Se equivoca. No le hizo ninguna gracia. Voy a buscarla, con permiso. Silvia. No sé qué decirle. No lo entiendo. Es tan horrible, tan cruel. Ahora comprendo, Eugenio. No cabe duda que Silvia está trastornada. No, Carlos. Ningún cerebro, por enfermo que esté, puede inventar una cosa semejante. Alguien tiene que haberle contado a Silvia que la brujería se sirve de todo esto para... No, Julia. Está usted yendo demasiado lejos. ¡Esto es brujería! Suponga que esa niña quiso jugar remedando algo que oyó. Eso no es un juego. Ha tenido consecuencias espeluznantes. ¿Consecuencias? Creí que lo había pensado ya. Tal vez usted no lo sepa, pero esta pañoleta es de Mariana. Entonces, ¿usted cree que los dolores que ha tenido...? Mire dónde están clavadas las agujas. Esto no puede ser una coincidencia. Quisiera tener un argumento para rebatirle, pero no lo encuentro. Dígame, ¿qué debo hacer? No decirle nada, Eugenio. Pero él debe saberlo. No, lo alarmaríamos. Es mejor esperar hasta saber qué hay en el fondo de todo esto. ¿Y quién nos lo va a decir? Silvia. Ya llegué. ¿Te lavaste las manos? Muy bien. Ahora vas a copiar en tu cuaderno todas estas palabras. No, no la habías perdido. La encontré en el senador del jardín. Pensé que te daría gusto verla de nuevo. Tómala. ¡No, no! ¡No la quiero! ¿Por qué? A ti te gustó mucho cuando te la regalaron. ¡Ya no la quiero! ¡Ya no la quiero! De todas maneras, quiero que te vuelva a ver el médico. No es necesario. Me siento perfectamente. ¿Se imagina, Julia? Esta mañana me sentí a morir. Tomé la medicina y como nueva. No sabe cómo me alegro. Estaba tan preocupada. ¿Y qué pasó con tu cuadro? ¿No me lo has enseñado? Prefiero que lo veas cuando ya esté concluido. ¿Por qué no te acercas más al fuego? No seas tonto. Puedo caminar perfectamente. ¿Qué le dijo Silvia sobre la muñeca? No quiere ni mencionarlo. Pero yo sé que fue ella. Nos hace falta música. ¿No creen? A mí me perdonan. Mañana tengo que levantarme temprano y estoy cansada. Buenas noches.
Buenas noches, señorita Julia. Con permiso. Canta, Hugo. Hugo, canta. No, Hugo, no. ¡Ábreme, Silvia! ¡Silvia, abre! ¿Qué no me oyes? ¿Qué haces despierta a esta hora? No tenía sueño. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Silvia, te oí. Con Hugo. ¿De manera que viene a visitarte? Sí, porque hace mucho frío afuera. Muy bien. Eso es muy considerado de su parte. ¿Y dónde está? Se fue. ¿Sin abrir la puerta? Sí. ¿Tal vez por la ventana? No, cuando él se quiere ir, se va y ya. Eso es muy interesante, pero mañana me lo contarás todo. Ahora tienes que dormir. Buenas noches, Silvia. Hasta mañana. Aquí va a haber una calzada y en el centro del islote un senador. Perfecto. Siempre he pensado que este lugar estaba mal aprovechado. ¿Has tu visto bueno? Sí, tiene un aspecto un poco burgués, pero no está mal. Oye, no. Es un lugar precioso para poder comer. ¿Y para ver a Hugo? ¿Por qué no? Después de que Eugenio me ha contado la historia de Silvia, me parece más interesante. Menos mal que lo tomas así. No todo el mundo tiene la suerte de tener un libro tan importante petrificado en su casa. ¿Y qué piensas de la historia de Silvia? Ah, aquella la ha inventado para hacer a Hugo más impresionante. Silvia, ¿qué estás haciendo? Jugando. ¿Con la sal otra vez? Te advertí que si volvías a hacerlo, te acusaría con tu papá. ¡No la toques! Nena, con la sal no se juega. ¿Por qué siempre tiene que ser eso? Nadie hace cosas tan extrañas. Mira, si me dices la verdad, te dejaré la sal. Esta vez. ¿De verdad? Te lo prometo. Quería revivir a mi lagarto. ¿De dónde sacaste eso? Es mío. Tíralo, Silvia. Está muerto. ¿Pero va a vivir otra vez? ¿Quién te meterá tanta tontería en la cabeza? Cuando los animales se mueren, es para siempre. ¡No es verdad! No se puede contigo, Silvia. Te dejo jugar un rato, pero luego vendré a limpiar todo esto. Y cuando reviva tu animalito, me avisas. Tienen la culpa por ocultar las cosas. Desde el primer día que notaron que la sal se perdía, debieron avisarme. Sabíamos que era la niña y no queríamos que el señor la castigara. Ahí está el resultado. Ahora no los tome en serio y todavía será el lujo de asustarlos. Pero, señor, yo vi a la lagartija esa. Estaba muerta ayer en la mañana. Pero, Herminia, por favor, ¿no se da cuenta de que se trata de otro animal igual? No, era la misma. Estoy segura. Vamos, Herminia, está usted muy nerviosa. Le voy a dar una pastilla. ¿Qué te parece? Que tu hija es adorable. Y tiene un sentido magnífico del humor. No, Carlos. No me gustan las familiaridades con la servidumbre. ¿Sabes que en todo esto hay algo muy raro? Tú
¿Tú también crees que el bicho ese volvió a la vida? No, por supuesto que no. Me refiero a esos signos. ¿Signos? Son dibujos infantiles. Tal vez. Pero me gustaría que los viera el profesor Esquivias. Es un etnólogo, amigo mío. ¿Estás loco? Él sabe mucho de magia y ciencias ocultas. ¿Y tú crees que yo voy a hacer el ridículo con ese señor? Eugenio, cuando sepamos que nada de esto tiene importancia, todos vamos a dormir más tranquilos. Sí. Incluso Mariana. ¿Y dónde vive tu sabio? ¿En la capital? Es como dar un paseo de unas horas en el coche. Le preguntaré a Mariana. No, es mejor que ella se quede. Podríamos averiguar algo desagradable. No sé por qué te hago caso. Por supuesto, uno no estudia estas cosas como especialidad. Pero de pronto se despierta el interés por ellas. Al hombre siempre le interesa todo lo oculto. Es un curioso insaciable. Marco ha pasado la mitad de su vida estudiando magia, religión y ciencias ocultas. Casi podría decirte que nos estamos iniciando en ella. ¿Usted cree en la magia, profesor? Mi querido amigo, no se trata de creer o no. El investigador se encuentra de pronto ante hechos incomprensibles, inexplicables, que hay que aceptar. Pero todo en el fondo tiene una explicación científica. ¿Así lo creemos? Pero mientras no demos con ella, los magos y los brujos seguirán existiendo. Marco, no queremos quitarte el tiempo, solo veníamos a una consulta. ¿Sobre magia? En realidad no lo creo. Es que Carlos se empeñó en venir y... Sí, tal vez sea una tontería. Pero quiero saber, ¿qué opinas de esto? ¿Te dicen algo? Sí. No tiene ningún problema. Son signos muy en uso en la Europa de la Edad Media. ¿Y tienen alguna importancia? Depende de cómo se vea. Hoy ninguna. Pero hace siglos muchas gentes fueron quemadas vivas por dibujarlos. Nos gustaría saber si tiene algún significado especial. No sé, es una especie de conjuro. Cada uno de estos signos corresponde al nombre de algún espíritu maligno. Especialmente el del centro. ¿Qué nombre es? No puedo decírselo. Ah, por favor, no me crean supersticioso. Este signo no tiene nombre. Estaba prohibido mencionarlo. Incluso no se podía escribir de cualquier manera. Pues eso no lo entiendo. La brujería tiene normas muy estrictas, mi querido Carlos. Los nombres prohibidos solo pueden escribirse con elementos mágicos. ¿Cómo cuáles? Hay muchos. El agua, el fuego, la sal, la sangre. ¿La sal? No tiene nada de extraño. Durante mucho tiempo se creyó que la sal era la esencia misma de la vida del hombre. Las cosas que uno aprende. Nunca se me hubiera ocurrido. Recuerde que en la Biblia la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Y hay muchos ejemplos más. Lo que no nos ha dicho, profesor, es a qué religión pertenecen. Bueno, hace milenios tuvieron su origen en las religiones y cultos de Oriente. Luego se deformaron y se relacionaron con divinidades perversas. Y al cabo, dieron lugar a eso que hoy conocemos como magia negra. De agua. ¡Basta ya! ¿Entiendes? Ya sé cuál es tu juego.
Y no me vas a asustar nunca más, ¿lo oyes? Y si lo vuelves a intentar, haré que te arrepientas. Vete a la cama ahora y no vuelvas a salir de tu cuarto. Seguir así. Siento que voy a volverme loca. Y yo también. Esta situación no puede continuar. Me duele mucho haber fracasado con tu hija, pero... No. No digas eso. Demasiado has hecho por ella. Tal vez debí tolerar esa extraña fantasía de Hugo, pero... no puedo. Lo sueño. No puedo pensar más que en él. Quiero irme de tu casa, Eugenio. No. Tú no te irás nunca. Antes que eso haré añicos esa estatua, ¿entiendes? Si me permiten, aquí es donde intervengo yo. No hay necesidad de hacer tonterías. Lo único que me interesa es que Mariana viva tranquila. Bueno, pero no veo por qué destruirla. Sería un crimen. ¿Crees que podría vendérsela a alguien? Como que ya tienes un comprador. Si te interesa es tuya, pero llévatela inmediatamente. No, Eugenio. No hagas eso. Piensa en Silvia. También por ella lo hago. La olvidará pronto. Bueno, voy a ver cómo me arreglo. En el pueblo puedes contratar un camión y gente para transportar la estatua. Voy a echar un vistazo. No sé qué dificultades pueda tener. ¿Satisfecha? Gracias, Eugenio. Va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Ojalá no pudieran hacerlo. Ah, no insista, señorita Julia. Me hace sentir como un villano. Usted no tiene la culpa, lo entiendo. Pero piense en esa niña. Ya lo he hecho. En cuanto a Hugo le falte, se refugiará en usted. No. Nadie puede suplir a Hugo en su afecto. ¿Puedo pedirle algo? Lo que usted quiera. Que se lo lleven cuando ella no esté. Se lo prometo. Pero ayúdeme. Manténgala lejos de aquí. Venga, vámonos. Vamos, Silvia, a dormir. Se fue mi padrino. Sí. Tenía algo urgente que hacer. ¿Estás triste? No, estaba pensando en otra cosa. ¿Por qué había de estarlo? No te preocupes, Julia.
Nadie se va a llevar a Hugo. Hasta luego, señor Rubalcaba. Y créame que lamento haberle traído esta noticia. Se lo agradezco. Es imprescindible que se presente usted con alguna otra persona para hacer la identificación. Tal vez podría tratarse de un error. No lo creo así. Las señas son exactas. Él salió de esta casa anoche mismo. Sin embargo... Iré, no se preocupe. Hasta luego, entonces. Hasta luego, teniente. ¿No hay ninguna esperanza? No. Fue él. Hay que resignarse. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Tienes que ser fuerte, Mariana. Aún debemos ir al pueblo a identificarlo. No, no me pidas eso, no podría. Las autoridades piden dos testigos. ¿Puedo servirle en eso, señor Rubalcaba? Sí, por supuesto. No sabe cuánto se lo agradezco. Ojalá pudiera hacer algo más. Había llegado a tomarle mucho afecto. Sí. Era un gran amigo. Pero esto tenía que ocurrir alguna vez. Esa forma alocada de manejar. Eugenio, ¿no has notado nada raro en este accidente? No. ¿Lo hay? No sé, pero es muy raro que no nos podamos librar de Hugo. ¿Qué estás diciendo? Es que... es algo que necesitaba expresar. Lo he pensado mucho. Parece que siempre hay alguien que protege los deseos de tu hija. No, no es así. Con Carlos o sin él he dado mi palabra de que esa estatua saldrá de esta casa. Y eso es lo único que pienso obligarte a que cumplas. ¿A qué horas quiere usted salir? Cerca de las 6. Iré a arreglarme, con permiso. ¿Por qué no vienes con nosotros? No, prefiero quedarme. ¿Sola? Debo cuidar de Silvia. Tendré que hacerlo muchas veces. Mariana, ¿por qué no confiesas que tienes miedo? Sí, mucho. La presencia de ese estatua en el jardín no me deja dormir siquiera. El solo nombre de Hugo me produce escalofríos. Pero debo de quedarme hoy. Es que mañana no habrá estatuas ni libros de piedra en esta casa. Pero yo habría perdido la pelea con Silvia. Eso es puro amor propio. No. Eugenio, tu hija me ha hecho sentir el miedo más horrible. Pero ella no debe saberlo. O me perdería el respeto para siempre. Silvia se aliviará. Y lo olvidará todo. Pero yo no lo olvidaría nunca. ¿De veras quieres quedarte? Déjame hacerlo. Es todo, Herminia. Puede acostarse ya. Muchas gracias, señora. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y la señorita Julia no va a venir a acostarme? No, pero tú ya te sabes desvestir sola. Yo iré más tarde para darte las buenas noches. ¿A dónde fue? Con tu papá. A un asunto urgente. ¿Y no va a venir hoy? Sí, pero muy tarde. Silvia, no me has preguntado por tu padrino. ¿Ya se fue? Sí, pero ¿podría volver? ¿De verdad? Termina de cenar. ¿Se
siente usted mal? Ya pasó. Fue una impresión horrible verlo así. ¿Era él? Sí, teniente. Desgraciadamente. No los molesto más. Solo quiero una firma de ustedes. Voy por los papeles. Pase usted. Creo que nunca podré olvidar lo que vi. Pienso que fue un error haberla traído. No, al contrario. Se imagina lo que hubiera pasado con Mariana. Ella es mucho más impresionable. Señorita Julia, yo quisiera pedirle un favor. No le mencione a mi hija la muerte de Carlos. Se lo diremos poco a poco. Eso no es necesario. Ella lo sabe ya. ¿Le dijo usted algo? Me disgusta decírselo, pero ella fue la primera en saberlo. Casi lo adivinó. Eso es imposible. Señor Rubalcaba, tal vez algún día tengamos que aceptar que Silvia ha aprendido mucho en ese libro de piedra. ¿Está usted hablando en serio? Absolutamente. Y comprendo su escepticismo, porque hay muchas cosas que usted ignora. ¿Cómo cuáles? ¿Recuerda usted la muñeca que le regalaron a Silvia? Vete a la cama. Y no vuelvas a abrir la ventana que te puedes resfriar. ¿Quién hizo eso? Responde. Y no quiero mentiras. Hugo vino a verme. Escúchame bien esto, Silvia. He tratado de comprenderte, de ser tu amiga, pero tú no has querido. Y desde ahora, no quiero que vuelvas a mencionar a Hugo. ¿Me entiendes? Sí. Vas a saber muy pronto quién soy yo. Mañana se llevarán por fin esta maldita estatua de esta casa. Y ni toda la magia de Hugo lo va a impedir. Vete. No te quiero. Eso ya lo sé. Pero tienes que acostumbrarte a obedecerme. Ahora duérmete. ¿Quién anda ahí? Silvia, te advertí que no te... Silvia!
¿Por qué se han levantado los criados? No lo sé. ¿Qué sucede? No sabemos, señor. Oímos un grito allá, en el fondo. La señora Mariana no está en su cuarto. Ni la niña Silvia tampoco. En el lago. Busquen por todas partes. ¡Rápido! Venga conmigo. ¡Mariana! ¡Mariana, ¿dónde estás? ¡Mariana! ¡Silvia! ¡Silvia! Mira allá. Mariana. Mi vida. Es Mariana. Está muerta. Mariana. Silvia, ¿qué pasó? Dímelo. Hugo. Señor, el doctor Vieira está en la biblioteca. Voy. ¿No se le ofrece nada? No, gracias. Vaya a descansar. Doctor, lamento haberlo hecho esperar. No diga eso. Supe que estaba en el sepelio y decidí aguardar. Se lo agradezco. ¿Qué puedo decirle, amigo Rubalcaba? Comprendo cómo se ha de sentir. Gracias. Tenga la bondad. ¿Cómo está mi hija? Aún sigue inconsciente. Fue un golpe emocional terrible para ella. ¿Usted comprende eso, doctor? Bueno, no conozco el problema, solo a grandes rasgos. Lo que usted me contó por teléfono. ¿Pero por una estatua? Tenemos aquí una máquina muy extraña. Y otra aquí más rara todavía. No hay lógica para los afectos. Y menos para una niña. ¿Qué se puede hacer, doctor? Cuando ella vuelva en sí, veremos cuáles han sido los efectos de este trastorno. Pero entre tanto hay algo muy urgente. Dígalo. Haré lo que sea. Váyase de esta casa. Silvia no debe estar en el lugar que le recuerda lo sucedido. Haré lo que me dice, doctor. Y lo más pronto que pueda. Esta misma noche. ¿Terminaron ya? Sí, señor. Solamente faltan estas. Todo lo demás está en el coche. Está bien. No le digan a nadie que me fui a la capital. Yo mañana hablaré para dar instrucciones. Sí, señor. Y créame que sentimos mucho lo que sucedió. ¡Don Eugenio! ¡Don Eugenio! ¡No encuentro a Silvia! No es posible. La he buscado por todas partes. No está en la casa. Pero si estaba inconsciente. No me lo explico. ¿Usted cree que haya vuelto allá? No. Sería peligroso. Venga.